Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos de la lista de materiales de tipo producción. En los videos pasados ya hemos visto de montaje, de venta y de modelo. Ok, hoy hablaremos de tipo producción. La lista de materiales de producción representa un producto terminado de nivel superior que comprende diferentes componentes del inventario nivel inferior. Durante el proceso de fabricación se transforman los componentes en el producto terminado. Este se incluye en la ejecución de planificación de necesidades y de órdenes de fabricación estándar. Los componentes de la lista de materiales de fabricación pueden ser artículos físicos o bien entidades virtuales como horas de trabajo. Vamos a ver cómo creamos una lista de tipo producción. Primero, para crear el producto, voy a buscar el producto que yo acabo de crear, ¿ok? Para verlo mejor. Al crear este artículo, ¿ok? Es importante que creemos el artículo que sea de tipo inventario y de venta. Luego, en datos de planificación, en la pestaña de datos de planificación, acá le vamos a indicar qué método de planificación es. Por lo general, cuando uno crea un artículo nuevo, viene por ninguno, pero dice planificación de necesidades. Método de aprovisionamiento, producir. Componentes del almacén, de la línea de la lista de materiales. ¿Ok? Luego tenemos otros detalles acá que ya son más de detalles, como intervalo de pedido, como pedido múltiple, cantidades de pedido mínima, regla de verificación y ciclo de fabricación y días de tolerancia, ¿ok? Una vez visto esto, ahora nos vamos a lista de materiales. Ya yo la creé, la lista de materiales con los artículos incluyendo gastos de viaje, ¿ok? Entonces, para ver un ejemplo cómo crearlo, yo lo voy a eliminar y volver a crear, ¿ok? Simplemente aquí añadimos, buscamos servidor plus, luego le vamos a agregar los artículos, él es el padre, vamos a agregar los hijos, lo que van a componer. Este será el producto final, pero ¿quién compone esos productos finales de mi inventario? Bueno, esta placa, la torre, la tarjeta, a ver, por acá tengo otro disco, este disco, y por último, vamos a colocarle gastos de viajes. ¿Okay? Luego simplemente le damos añadir. Ahora vamos a buscarlo otra vez. De producción, montaje. Aquí está ServiPlus. Ya hemos creado nuestra lista de materiales tipo producción. Quiere decir que vamos a producir servidores plus, un servidor plus con los siguientes componentes que están acá. Y le vamos a incluir un gasto de viaje. Ya tenemos esto. Ahora nos vamos a la orden de fabricación, ¿ok? En la orden de fabricación, que lo veremos más adelante, pero lo podemos buscar acá. Cuando es de tipo planificado, lo que hacemos es buscar el nombre del servidor, del artículo padre, lo seleccionamos y aquí en adelante comienza la orden de fabricación. Ese video lo veremos más adelante. Esta es la forma de cómo hacer una lista de materiales. Lo importante es que al momento de crear el artículo sea de venta, de inventario y que en la pestaña de datos de planificación se le indique que es de planificación de necesidades, producir y de la línea de materiales.